Hola, soy Chunev y estamos en The Tourist o El Turista. Y mientras voy contando de qué va el jueguito, ahí arriba os voy a dejar el unboxing porque los chicos de nuevo de Super Rare Game me han mandado este pedazo de juego en formato físico para Play 4. Pero nosotros vamos a probarlo en Play 5. Así que, verdad, muchas gracias. Yo voy a contar un poquito de qué va este The Tourist. Y se descubre islas exóticas y explora monumentos antiguos, sube a minas profundas y descubre pasajes secretos, haz el viaje que siempre quisiste y disfruta de la vida de turista, una aventura de acción tan variada como la vida real. 240 FPS y disfruta de tus vacaciones. Así como digo, este juego lo probamos en digital hace un tiempito. Lo que pasa es que los chicos de Super Rare Game han confiado en mí y me lo han mandado en formato físico. Y dejaré el enlace abajo de la tienda. Antes de que se agote, por favor, pilladlo, porque estos juegos luego son una auténtica rareza y están muy chulos para los que os gusten los juegos tipo pixel art y demás. Así que venga, vamos por un ratito aquí todo junto en el canal este de Tourist. Y si os mola lo pilláis, tío. No lo diré más. Bajo está la tienda. Moverse, saltar, cámara. Moverse, saltar y hablar. Tómate un tiempo, relájate y disfruta de tu estancia en la isla. Yo me quedaré aquí esperándote. Vale. Hola. Escucho, soy un turista viejo. A mí me encantan los secretos. A ti no. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Habla. Es peligroso alejarse demasiado navegando. Quédate cerca. ¿Dónde puedo verte? Vale, aquí hay una señorita. Dicen que las vistas desde la Towa Monument son impresionantes. Vale. Aquí hay dinero, tío. ¡Coge la moneda, tío! ¡Coge la puñetera! No, coge la moneda, tío. ¡Abrí! Nuevo cliente, echa un vistazo a mi libro de turista o busca una cámara. Pues no tengo ni uno ni otro. Necesito pasta. Sin dinero no hay comercio, ¿sabes? ¡Lee! Esta máquina está fuera de servicio esta temporada. Y no puedo saltar desde ahí para coger la moneda. Un turista sin dinero me parece a mí que no pasa mucho. ¿Qué pone aquí? Este monumento se encuentra entre los edificios conservados más antiguos. ¿Podemos subir o no podemos? ¿Hay una puerta para entrar o algo? No. Pues alguien nos tiene que decir cómo entrar. Allí hay algo, una islita. A ver. ¿Qué es esto? Igual que monumento, los habitantes nativos estaban convencidos de que este patrón de piedra es la llave para acceder al mundo secreto. ¿Este patrón de piedra? Uno, dos y tres. Vale, ¿y dónde tengo que poner yo esto? Son como Lego o Minecraft, tío, yo que sé. Están ocultos a simple vista, pero si no tengo dinero, ¿cómo coño voy a comprar cosas? Necesito el libro y necesito la cámara. Bienvenido al centro turístico de Tourist Island. Creo que hay un... Vale, ya tengo la moneda. Creo que ahí cae, tío. Mensaje en botella, un fragmento de guía de viaje. Vale, ¿y dónde miro el inventario? ¿En el estar? No, objetos, opciones. O sea, objeto. Mensaje en botella. Ah, pero solo un fragmento. Hablar. A mí me encantan los secretos, a ti no. A ver, lo mismo, tío. Yo que sé, vamos a comprarnos el libro. Comprar. Forma, salta y toca un saliente para escalada de escalada. Ah, vale, me he comprado un libro para aprender a escalar. Y la forma de eso era medio, izquierda y derecha. Vale. Entonces tiene que haber algo por aquí. Vale, ya podemos trepar, perfecto.
La clave está allí. Reinicia. Era medio, izquierda y derecha. ¿No? Medio, izquierda y derecha, tío. No me jodas. Medio, izquierda. Ah, no, no, no. Espérate. Los blancos tienen que ser los que se queden. Ya tenemos la entrada. Perfecto. Y aquí tenemos moneditas para comprarnos la cámara. Bien. Creo que tenemos que esperar a que nos dispare, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Ah, lo tenemos que volver a Zule. ¿Pero tenemos que volverlos todos en el mismo a la vez o cómo? ¡Venga rápido, tío! Apuntar con L2. Apuntar, ah, hasta allí. Lanzar. Coger. Apuntar con L2, si lo estoy haciendo, tío. No me acuerdo de qué hacer, tío. No encaja. Ah, solo sujetarlo y ya está. Abrir. Ah, solo que había que sujetarlo delante de la... Vale, a ver. Hablar. Aquí está, ha logrado cruzar la entrada. Esa especie de serpiente, todo bien. Espero que no hayas tenido ningún problema. Todo bien. Creo que tiene más preguntas al pedestal resplandeciente. Menudo espectáculo de luces. Esa proyección holográfica parecía mostrar otro monumento. Tráeme lo que encuentre en su interior. Vale, me ha dado una guía de viaje. Nueva guía de viaje ni vida. Los núcleos de monumentos. Opciones para ver to do list. Encuentra 4 núcleos de monumentos. Vale. Abrir. A ver, ¿qué se queda ahí? Estamos en la isla turista todavía. Gaviota. A ver, señor, ¿me puede usted llevar a Ibiza? Te muestro la guía de viaje, nos vamos a Ibiza. Nos vamos a Ibiza, tío. De puta madre. Trofeo ganado, going to Ibiza. Hey, let's go into Ibiza. Prepárate para la fiesta. ¿Dónde estaba la fiesta, tío? No me acuerdo. Rock Monument. Bienvenido a Rock Monument. Lo siento, está cerrado. Es importante. Bueno, entonces quizá pueda hacerme un favorcillo. Tráeme alguna bebida fresca y afrutar y podrás pasar. Hola, busca estadísticas. Estamos aquí. Tiempo de juego. Contáctanos. Colgar. Que le traiga una bebida. Yo estaba a la fiesta allí.
Party Method. Bailar. Y nos vamos de rabia a lo peli, tío. Vaya mandanga, a ver. Tomamos un segundín porque hacemos así. Y ya está. Por eso que la vamos a dejar por aquí. La verdad es que este de Turi está muy guapo, tío. Está muy bien. Además, en formato físico, ya sabéis, si podéis, lo pilláis antes de que se agote. Porque están muy guapos estos juegos de Super Rare Game. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.